callado, cuidado, Santi. Sí, me quedo aquí. Ok. Mira, Moni, voy ahí. Yo estoy como que me ando. Dime. Brother, ¿todo bien? Todo bien. Tranquilo. Bien. ¿Tú sabes correr motora? No, yo soy un asustado, ¿no? Que antes me montaron una motora y casi me meo encima. Ah, el estudio, este es el búnker, dímelo, brother, ¿todo bien? Cuidado. El búnker, Santi, está grabando. Ahí, se puede. No, ¿todo bien? Todo bien. Seguro. No. El pressure, bro. Chacho, felicidades. Felicidades, lanzamiento, día especial lanzamiento. Ya te saludé. ...116.000 personas viéndolo en vivo. Ahora vemos ahí. 128. Es que eso yo lo creo. Mañana a las 12 va a tener 2.000 en este. Eso lo tengo que reaccionar, Estamos en el búnker, señores. Momento histórico. Coreano loco de Corea a PR, hasta el caserío en el estudio. Loco, que en paz descanse ahí Yerusa, loco. Qué duro. Uf, aquí es una vibra diferente, loco. Aquí en Lloren Torres. Lloren Torres. El estudio dentro de Lloren Torres, el búnker. Uf, loco. No, aquí una vibra diferente, Santi. No. Tú sabes, tú estás en el infierno, estoy con sí, nosotros. Sí. No, esto es muy diferente a los estudios de las disqueras. O sea, aquí es una vibra diferente, me gusta. ¿Cómo se arriba? Concu. Ya. Uy, cuidado que me caigo. ¿Cómo te sientes? Eso es el remix del año. La gente está diciendo el remix del año. La música 9X19. Qué duro. ¿Y por qué 9x19? El calibre de la Glock. 9x19. Tiene eso de Optimus Prime. De la placa. Sí, tiene un tatuaje, qué duro. La familia, en verdad. Ajá. Nosotros nos representa. Tiene como que una historia atrás, todo esto. Una historia personal. Ah, vale. ¿Cuánto tiene? Somos por 1 millón en una hora. Michu está bellaca, va a chingarla con el haga. Me jodí, ya lo vi, vamos a verlo. No, Anuel rompió. El hombre está de cumpleaños, ¿no? Coño, Precio, felicidades, brother. De cumpleaños y lanzando el remix del año. No, pero mira eso. Subimos el costo, tengo diablo en Philly en moto. Palo por ti carro y los demonios los invoco. Me gusta que entrega a todos los muertos bañándome con su sangre. Gatita, bichu, toma bicho, tiene hambre. Cuando yo te atrapo, los Yonchini rompió, en verdad. Logo. Luego el cebolleta. Sí. Reaccionando en vivo. Anuel rompió aquí. Mami, cuídate. Me voy a llenar de arroz y de lima, bebo de Ryan Green. Esa
Wow. Este Ade. Yo no soy de calle, Santi, pero es que la música está dura. Oh, pero esta parte, este es Pressure. Sí, ¿no? En 20 minutos de estreno, mira cuántos views tiene. Felicidades, brother, pero eso no es nada. Eso no es nada con lo que se viene. No, con lo que se viene, brother. Qué duro. Ha pasado 20 minutos de estreno y tenía como 500,000. ¿La motora? No, antes me monté en uno ahí. Y me casi me. ¿Otra vez? Entonces, ¿dónde está el baño? Voy a mear antes por si me meo ahí en la motora. ¿Dónde hay un baño, brother? Ahí me meto y meo dentro, en cualquier lado de la esquina. Dentro. Al aire libre. Ahí, en las rejas. Ah, para allá, no, por si la. Las 12:35 de la madrugada. ¿Cuántas horas viajaste? En el caserío. Un coreano. ¿Cuántas horas tú viajaste? 24. ¿24 horas? ¿Tú vienes de Corea? Sí, de Corea a Nueva York 14, después la escala, esto y lo otro, de Nueva York para acá 4. En total es como 24 horas viajando, bro. Eso está jodido. Aquí toda la vida. ¿Y tú eres KK? Sí, KK. Yo he escuchado temas de él. Luchi, sucia, tiene ahí como que un estilo, una voz ahí, todo. No, lo tienen que chequear. Coño, ¿qué es esto? Todo un duro. Señores, estamos aquí a las 12:20 de la madrugada en el caserío de Corea, Puerto Rico, señores. El coreano loco en Lloren Torres, con los diablos. Coreano, ok, ¿cómo tengo que poner la pata? ¿Qué tú quieres que lleve al otro? Por eso, yo voy a llevar el que graba porque vaya. Cualquiera, vente. El que graba, vaya con él, el que graba. ¿Tú te vas a poder agarrar? Vente con él. Sí. ¿Y yo aquí dónde me agarro? Aquí, ¿no? Aquí, por los pies aquí. Estás ahí, tranquilo. Cuidado, Santi. Santi, la cámara, el sonido está grabando, entonces es durísimo. Va, qué duro, qué toma más dura vamos a poder coger. Yo peso mucho para ti. Cuidado con mis rodillas, cuidado. Señores, estamos en GTA 6. No, aquí está bien, seguro. Así. No, me están vacilando. Yo te pato. Ahí tú. Relájate, que tú no te vas a pasar nada. Lloren Torres, coreano loco, Lloren Torres, señores. No puede ser, coreano loco, Lloren Torres. Rompimos, Santi. Niño, cuidado. El coreano loco en el caserío de Lloren Torres. Ahí. Oye, pero el caserío es bonito. Andamos sin mí. Pero con nos vamos sin mí. No, aquí hay unos baches. Un montón. Pero unos baches altos, Nos vamos sin mí. Lloren Torres, el coreano loco.
Esto es histórico, señores. Solo, uff, no, tú vas flojete allá. Estamos en el caserío, señores. Caserío que más suena. Este es el caserío más duro. El más que suena. El caserío más prendido ahora mismo. Y están viendo ahí el caserío tour en directo. Vamos, Santi, tú sigue grabando. Estamos activos. ¡Ah, loco! Pero los baches esos me tienen el ano roto. Loco, este está... Andamos sin mí. Cuidado. ¡Au! Loco, ven. Pero bien grande, loco. El KK, el duro. ¡Oh! Loco, pero tengo el culo reventado. El coreano, loco. No, esto es mundial. ¡Uépale! Ahí por los atajos. Cuidado, no seas loco, no estés viendo el teléfono ahora. Que yo ando, uff. Uf, llegamos sano y salvo, gracias a Dios, hasta el último momento. Uff, gracias a Dios. Te veo ahí un poquito, ¿yo? No, loco, este caserío es grandísimo. Dios, Santi, rompimos. Caserío más grande. Montando en motora a las 1 a.m. Eso no se ve en ningún lado, solo se ve en coreano loco blogs. Él se sabe los códigos, los ño y tal. Desde mi inicio. Yungi.pr. Bueno, te voy a seguir ahora por si acaso. El más que chantea, Yungi.pr. Uf, no, pero este cabrón no, tiene película. Flow. ¿Tiene un flow? No. Tengo flow. Cabrón, voy a reaccionar a todo esto. Ahora llego a Corea en una semana. Y en Corea es donde tengo el setup de reacciones. Entonces, cuando esté en Corea voy a estar haciendo reacciones. Después me voy a pegar 2 semanas en Puerto Rico. Vuelvo ahí en un mes, por ejemplo. Ya. O a lo mejor me voy a Chile, o me voy a Italia, voy a estar viajando, grabando este tipo de contenido y al mismo tiempo haciendo reacciones cuando vuelva a Corea. Okay. Entonces ahora como los he conocido, yo quería, porque igual yo iba a hacer la reacción de todos ustedes, porque el movimiento se está pegando duro y me lo están pidiendo mucho, pero quería conocerlos antes, ¿sabes? Para yo poder... Más cabrón con la vibra. Sí, pero duro, pues estoy conociendo, no es solo John Chimmy, sino ahí están los productores, los managers, los artistas que están empezando ahí. Como tenemos uno con Precio que está rompiendo, ya casi va por el millón. ¿Qué, en serio? Uno con Cedobleta también que va por el millón. ¡El Yungi! Yungi. Placer de nuevo. Me alegro verte, soy por ahí. Placer, bro. Gracias por la vuelta. Brother, placer. Brother, un placer. Brutu. Te llamo a la inquieta.